¿Cómo se llama? Lo operaron otra vez, pero está muy bien. Leticia Calderón habla por primera vez del estado de salud de Juan Collado, y es que el padre de su hijo fue operado de emergencia y se dice que fue por un derrame cerebral. Leti dice que él está estable y fuera de peligro. Lo que el público se pregunta es por qué Yadira Carrillo no ha salido a hablar con la prensa, ya que ella es la actual esposa de Juan Collado. Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, no será procesado por el delito de fraude, por los trámites que realizó para desbloquear 76.5 millones de euros en sus cuentas bancarias en el Principado de Andorra, así lo conformó un tribunal federal.